Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Os doy la bienvenida a una nueva sesión de Redpal, de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía. Eh, en esta ocasión también vamos a abordar el tema de cuidados paliativos pediátricos. Quiero empezar eh, leyendo unas palabras, bueno, en realidad la contraportada de un libro que me gusta mucho. Se llama Seguiremos Viviendo, de Isabel Pedrosa. Seguro que muchos y muchas de, de vosotros lo conocéis. Mi nombre es Gina y morí a los 11 años, el 16 de enero de 2014, a las 15 horas, en brazos de mi madre, en presencia de mi familia y en casa. Así es como todo el mundo desearía morir. Tenéis que saber que viví mi muerte más como un triunfo de la vida y como una oportunidad para estar acompañada que como un fracaso. Y eso fue gracias al equipo de cuidados paliativos pediátricos del Hospital San Juan de Belle. Estoy convencida de que mi familia seguirá viviendo y lo hará con alegría. Y yo también seguiré viviendo después de que hayan entendido que la muerte no destruye, solo transforma, porque hay una forma más luminosa de entender la muerte. Bueno, este libro lo escribió Elizabeth Pedrosa después de la muerte de su hija Gina, a la que acompañó durante muchos años en una enfermedad muy larga. Eh, y eh, estuvieron acompañadas en todo ese proceso por, por, por un equipo de cuidados paliativos pediátricos. Hoy contamos con eh, María José Pelae en, perdón, en la Unidad de Cuidados de Crónicos Complejos y Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital eh, Regional Universitario de Málaga, vicepresidenta de PECPAL, de la Sociedad de Cuidados Paliativos eh, Pediátricos, y máster en Cuidados Paliativos Pediátricos y experta en Bioética. También es investigadora en proyectos nacionales e internacionales relacionados con el dolor y los cuidados paliativos pediátricos. Y muy recientemente, el 15 de abril, presentó su tesis doctoral eh, que trata sobre el mismo tema eh, que hoy va a abordar en esta sesión y que nos presenta, eh, que es caracterización de la muerte en niños y niñas y adolescentes atendidos por equipos de cuidados paliativos pediátricos con especial atención a la sedación paliativa. María José, sea, lo primero, enhorabuena por esa tesis doctoral y esa investigación que te ha llevado tanto tiempo y que tan brillantemente has defendido finalmente. Muchísimas gracias por, por, bueno, pues por aceptar contárnosla y hacer esta presentación ¿no? con los resultados de tu investigación tan reciente. y bueno Gracias en general porque la verdad es que es una de las personas con las que siempre, que siempre colabora con, la, con nosotros, con la Red de cuidado Carriativo de Andalucía. Así que yo siempre súper agradecida a, a que nos digas que sí. Y una vez más lo has hecho. Bueno, pues sin, sin más te cedo el micro. Muchas gracias. Y, y cuando quieras puedes empezar. Genial. Pues buenas tardes a todos y a todas. Eh, gracias a ti también, María Escudero, por pensar en mí también para, para esta sesión. Y nosotros desde Paliativo Pediátrico siempre tú sabes que cuando podemos meter eh, una cuña y cada vez... Gracias a todos y en la mirada se está dirigiendo mucho a la pediatría y estamos súper agradecidos también en ese sentido desde la escuela, desde respal y desde la consejería que se están haciendo muchos esfuerzos para los paliativos pediátricos y en este sentido muy agradecidos la verdad. Y gracias a todos los demás por estar aquí que decía 20 de junio, cuando me lo dijo María hace como dos, tres semanas, no me acuerdo, un, un mes quizás, y decía, madre mía, pre verano, hoy es, hoy es el primer día de verano, y esta mañana me salía una publicación en Instagram que decía, hoy es el día más feliz del año, el Yellow Day, ¿no? Y digo, que espero que después de mi sesión siga siendo el día más feliz del año y que nadie se vaya como de, he perdido un rato esta tarde, por favor, espero que no. Y, eh, María me ofreció, porque la tesis la presenté, como ella ha dicho, el 15 de abril, me ofreció la posibilidad de contarlas en abierto porque al final claro al ser en Málaga pues la gente que, que pudo venir que fue mucha pero también contarlo en abierto para toda Andalucía es verdad que son resultados de estudios que hemos hecho a nivel multicéntrico que lo iré desarrollando muy desde la perspectiva pediátrica y desde nuestra experiencia pero creo que bueno, que, que ya iremos viendo a lo largo de la sesión, que se desarrollan temas nuevos, se tocan temas que no se habían tocado antes, y, y creo que puede ser bonito e interesante que, que lo escuchemos. Así que voy a compartir pantalla. El título es el que habíamos dicho: Caracterización de la muerte en niños, niñas y adolescentes, atendidos por equipos de cuidados paliativos pediátricos, que fue el título exacto de la tesis doctoral. Y ahora sí empezamos, que creo que podíais, podéis verlo desde... Ahora empezamos. Bueno, como sabemos que trabajamos en cuidados paliativos pediátricos, la muerte y en cuidados paliativos en general, ¿no? La muerte de una persona y especialmente de un niño o de una niña. Es un evento devastador y trágico para todas las personas que están implicadas. Por una parte, para nosotros, proveedores de la atención sanitaria, que tenemos que dar una atención súper compleja en estos momentos, ¿no? Familias que están devastadas por tanto sufrimiento, pero sobre todo para los niños, que son los que pagan el precio más alto. En España cada año fallecen alrededor de 2.000 niños y niñas y adolescentes y como pasa en el resto de países de alto ingreso, la mayoría lo hacen en el hospital, sobre todo en unidades de cuidado intensivo pediátrico o neonatales y de forma secundaria a la retirada de medidas o a la adecuación del esfuerzo terapéutico en la mayoría de los casos. Aunque esta cifra de 2.000 puede ser variable dependiendo de la edad, ¿no? el 60% de los fallecimientos suelen ser por causas previsibles. ¿Esto qué quiere decir? Que son niños que estaban diagnosticados de una patología que amenazaba o limitaba su vida y que les ocasionaba un deterioro en la calidad de vida que tenían esos niños. Y por lo tanto, de alguna manera, se hacen subsidiarios de recibir cuidados paliativos pediátricos. Pero como, sabré, como sabemos, la cifra de cuidados paliativos pediátricos no es una cifra que se basa solo en mortalidad, ¿no? sino también en supervivencia. Debido en las últimas décadas al avance tecnológico y al progreso médico, hemos visto que ha disminuido muchísimo la mortalidad neonatal y pediátrica. Sin embargo, cada vez más sobreviven pacientes con enfermedades graves y potencialmente letales, que a su vez también lo hacen subsidiarios de recibir estos cuidados paliativos. Este aumento del número de niños que necesitan cuidados paliativos, por una parte, tiene que ver con esto que estamos comentando, ¿no? con el aumento de la esperanza de vida y que cada vez eh, se curan más enfermedades y viven más niños con este estado de vulnerabilidad o fragilidad, pero también porque cada vez utilizamos unos criterios de elegibilidad que son más amplios. Y sin embargo también el acceso a los cuidados paliativos pediátricos en la mayor parte del mundo sigue siendo inexistente. De hecho, hasta hace relativamente bastante poco ni siquiera conocíamos cuál era la necesidad de cuidados paliativos pediátricos a nivel mundial. Y por esto, en la última década sobre todo, todos los impulsos a nivel bibliográfico de cuidados paliativos pediátricos, a nivel científico, se han basado en esto, en describir a qué niños le hacen falta cuidados paliativos. Y en este sentido, tres grandes trabajos. El primero de ellos, de Globata of Palliative, que era The end of Life, nos dibuja una imagen del mundo donde nos diría que, que cerca de 4 millones de niños, niñas y adolescentes, siempre que sabéis que en pediatría eh, relacionados con los cuidados paliativos pediátricos, hablamos entre los 0 y los 19 años, precisarían cuidados paliativos. Y las causas serían, como esto es un estudio hecho a nivel mundial, la primera causa sería el VIH-Sida, la segunda causa serían los niños que se quedan con una afectación normalmente cognitiva secundaria a un parto prematuro y a traumatismos derivados del parto. Y por tercera causa serían las anomalías congénitas. En un segundo estudio que hace la Lancet Commission, sobre todo un estudio que se basa en un análisis transversal, lo que nos dicen es que en los países de alto ingreso sí que se han tenido en cuenta estas necesidades y se han hecho intervenciones efectivas en el campo de los cuidados paliativos, pero en los países de bajo ingreso estas necesidades han quedado completamente desatendidas. Y estas personas que viven allí reciben poco o ningún acceso a cuidados paliativos o incluso al alivio del dolor. Y también en esta línea un tercer estudio titulado Global Need for Palliative Care of Children nos estima que serían los países de alto ingreso donde 20-30 de cada 10.000 menores necesitarían cuidados paliativos pediátricos y sin embargo esta cifra aumentaría muchísimo en los países de bajo y medio ingreso donde hasta 120 de cada 10.000 menores necesitarían estos cuidados paliativos. En nuestro país ha ido aumentando la población en la infancia y en la adolescencia hasta un pico máximo en el 2020 de más de 9 millones de personas eh, y según estimaciones que hace la Sociedad de Cuidados Paliativos Pediátricos basada... En estas estimaciones que hemos hecho de estudios previos, ¿no? con países que serían, porque España no entra en estos estudios, pero países cercanos a España, como Francia o Alemania, y que podemos entender una prevalencia similar, estimamos que 28 de cada 10.000 niños precisarían cuidados paliativos pediátricos, lo que supondría en nuestro país que 25.000 niños, niñas y adolescentes tendrían esta necesidad de recibirlo. ¿Y qué son los cuidados paliativos pediátricos? Sabemos que el cuidado paliativo es un cuidado activo total no solo del, cuerpe, del cuerpo, sino también de la mente y del espíritu, que abarca no solo al niño también, sino también el cuidado a la familia. Empieza cuando se diagnostica la enfermedad, pero continúa independientemente de que reciba un tratamiento orientado o no hacia el origen de la enfermedad, nos va a exigir un amplio enfoque multidisciplinario por un grupo que después veremos en los equipos, y va a ofrecerse tanto en centros de cuidados terciarios, en centros sanitarios públicos, como debe ofrecerse en los domicilios de estas personas. La población diana a la que vamos dirigido se dividen sobre todo en tres grandes grupos, van a ser por niños que tuvieran una condición amenazante. Esto significa que vivan con una alta probabilidad de muerte prematura por una enfermedad grave, pero también con una posibilidad de supervivencia a largo plazo. Y ejemplos de esto serían niños con enfermedad oncológica en tratamiento, niños con enfermedades neurodegenerativas o niños que son dependientes de la tecnología el segundo de los grupos serían niños que viven con una condición limitante para la vida condición para la que no hay una esperanza razonable de curación y en ella sí que esperamos una muerte prematura como pueden ser distrofias musculares o enfermedades genéticas como la trisomía y por último este grupo que vemos casi siempre como muy claro no a nivel población general cuidado paliativo igual a enfermedad terminal condición en la que la muerte se vuelve inevitable pues claramente este también sería uno de los grupos a los que vamos dirigidos cuando establecemos ya, identificamos qué paciente, el equipo de cuidado paliativo asume una complejidad de este paciente. Esta complejidad la basamos en una esfera fundamentalmente física o fisiológica, pero también sin olvidarnos de otras esferas, ¿no? que, que, que sabemos que pueden modular la complejidad de manera infinita en muchos de nuestros casos, como va a ser la psicosocial o la espiritual. Y en función de este nivel de complejidad que el equipo dé, vamos a establecer tres niveles. Un enfoque paliativo, que sería un primer nivel, donde sobre todo los profesionales de atención primaria deberían de dirigir su mirada, un segundo nivel donde serían cuidados intermedios, para estas especialidades donde sabemos que las tasas de mortalidad son más altas, como pasa en neonatología, en neurología, en oncología o en cuidados intensivos, son profesionales que, aunque no estén especializados en cuidados paliativos, van a ser fundamentales en la toma de decisiones y en las deliberaciones bioéticas de los casos. Y por último, donde los casos sean más complejos. Eh, van a ser casos que necesitan cuidados paliativos especializados y que deben de seguir equipos específicos de cuidados paliativos pediátricos. Estos equipos de cuidados paliativos pediátricos van a ser unidades de hospitalización específica que deben estar formadas como mínimo por un pediatra, una enfermera y dos profesionales del campo de la psicología y del trabajo social orientados a la pediatría. Estas cuatro personas trabajarían en conjunto con el objetivo de desarrollar un objetivo global y que este objetivo se cumpla en función de los valores y las preferencias que tengan el paciente y su familia y en función de los acuerdos que se llegue con ellos y que al equipo le parezca que el bien, el, el bien del menor sigue estando como en la primera, en la primera línea. Los equipos de cuidados paliativos funcionamos en ámbito hospitalario, ya sabéis, tanto en plantas de hospitalización como en consultas externas. También funcionamos en los domicilios y cada vez más servimos de interconsultores para otros profesionales, a veces desde el mundo de adultos, a veces en la mayoría de las, de las veces, eh, para nuestros propios compañeros en los hospitales. ¿Qué nos pasa? Que una de las más máximas barreras que tenemos en general decimos los cuidados paliativos pediátricos pero probablemente los cuidados paliativos en general que sea la falta de identificación el no identificar que un niño puede ser subsidiario de poder de recibir estos cuidados va a ser como esta máxima barrera que le hace que no empiece a recibir estos cuidados paliativos de una forma temprana estos cuidados paliativos que pueden empezar en la infancia o antes incluso en la época prenatal y que muchas veces se desarrolla incluso más allá de los 18 años como decíamos en la definición, la Organización Mundial de la Salud nos dice que estos cuidados paliativos deben empezarse en el diagnóstico, independientemente de que haya un tratamiento activo, puede existir un tratamiento paliativo, no lo hace excluyente y se va a mantener hasta el fallecimiento y llega también más allá, con el cuidado del duelo, muchas veces con la familia. Si nos esperamos y no identificamos que en el momento de tratamiento activo... Como hay un tratamiento activo, no metemos un tratamiento paliativo, probablemente cuando entremos sea demasiado tarde. Y si hay algo que los estudios, los últimos del 2023, se ponen bastante de acuerdo, es que los cuidados paliativos pediátricos mejoran el control de síntomas y la calidad de vida tanto de los pacientes como de la familia. Y no debemos de retrasar esta entrada de los equipos de cuidados paliativos. ¿Cuál es la situación en España? En 1991 se forma la primera unidad de cuidados paliativos pediátricos en el Hospital San Jean de Deu, en Barcelona. En el 2008 en el Hospital Niño Jesús, en Madrid. En el 2011 nuestra unidad, en nuestro hospital, que ahora, como dice María, se llama Hospital Regional Universitario de Málaga. Eh, antes teníamos una unidad que empezó en el 99, que era unidad de hospitalización a domicilio, y cambia su nombre en el 2011 para unidad de cuidados paliativos. Después lo hemos vuelto a cambiar a unidad de crónicos complejos y cuidados paliativos. Bueno, vamos dinamizando cómo va al final. Eh, las necesidades también de, de las instituciones sanitarias. En el 2013 se abre la unidad del Hospital Son Espases en Mallorca y, sobre todo, en la última década, a partir de la publicación de esta guía que muchos de vosotros conocéis, en el 2014, la mayoría de las comunidades autónomas actualizan o ponen en marcha recursos destinados a cubrir específicamente la atención paliativa pediátrica. Esta es una guía que con ayuda de personas que estaban haciendo de pediatras fundamentalmente que estaban haciendo cuidados paliativos pediátricos lanza el ministerio en el 2014 y la verdad es que a partir de esta guía el impulso es súper fuerte nueve equipos estaban en estábamos en 2015 y más de 50 equipos hay identificados en el 2023 ¿Por qué no, me, nos planteamos o me planteo hacer este estudio? Bueno, si no nos paralizamos ¿no? en entender el, lo, la hora, el prólogo del libro que leía María también súper emocionante y que no entender la muerte como un hecho y entenderla como un proceso, eh, un proceso que nos trasciende y que nos lleva más allá y por el que sabemos que todos vamos a pasar, si entendemos esto nos va a permitir brindarle. El apoyo tanto al paciente como a la familia en este camino que de alguna manera todos estamos haciendo hacia nuestro fallecimiento. Hackanson decía en el 2017 que si conocemos el patrón de los lugares de la muerte en los niños a nivel de la población pediátrica, nos va a proporcionar ideas o pistas de cómo se organiza la atención pediátrica al final de la vida en un país. Y es que, aunque hemos dicho que han crecido muchísimo los equipos de cuidados paliativos pediátricos en la última década, sin embargo, siguen siendo muy escasos los conocimientos que teníamos sobre las particularidades de la muerte en pediatría. Es verdad que cada comunidad autónoma ha ido haciendo lo que ha podido, eh, los equipos formados, eh, decíamos como un equipo mínimo, pero esto no es en la realidad, esto no es así. Una implantación que ha sido como muy disímil, súper heterogénea. Después también es diferente ¿no? la diversidad sociocultural y demográfica que podemos, que podemos tener en Andalucía, frente a la que pueden en Galicia, en Madrid o en Cataluña, y no conocíamos qué está pasando. Todo esto está influyendo en resultados asistenciales, qué cobertura estamos dando los equipos de cuidados paliativos pediátricos. Todo esto que cada uno está haciendo a su manera tiene una, un impacto sobre la toma de decisiones en la sedación paliativa o en las preferencias que tenían las familias para el lugar de fallecer. Bueno, pues intentando caracterizar un poco esto es por lo que nos planteamos este objetivo. Y el objetivo principal que tiene el estudio es describir las características sociodemográficas, clínicas y de tratamiento de los pacientes que fallecían a cargo de los, cuidados, de los equipos de cuidados paliativos pediátricos en España. Y como objetivo secundario somos bastante ambiciosos y nos planteamos si es posible determinar qué factores del paciente, su contexto y del proceso asistencial influyen en el lugar de la muerte, identificar también variables que tengan impacto en el cumplimiento de las preferencias familiares en cuanto al lugar del fallecimiento, Describir la incidencia de la sedación paliativa en pacientes atendidos por equipos de cuidados paliativos pediátricos, establecer cuáles son las indicaciones más frecuentes y los fármacos más comunes empleados en la práctica de la sedación paliativa y explorar esta relación entre la sedación paliativa, el lugar de la muerte y las características de los equipos de cuidados paliativos pediátricos, ver si de alguna manera puede tener alguna relación. Nuestro estudio lo empezamos en el 2019, se trata de un estudio ambispectivo, analítico-observacional y multicéntrico, y hacemos la recogida de, de datos, hacemos un piloto primero en el 2018, pero la recogida de datos empieza oficial entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año. Eh, participan 14 equipos de cuidados paliativos pediátricos de los 16 que había en, en ese momento, o sea, muchísimos, y se incluyen a todos los pacientes que fueron atendidos por equipos de cuidados paliativos pediátricos y que falleciera bajo su cuidado, sin que la edad fuera un criterio de exclusión. Y la recogida de datos la hacemos a través de la revisión de historias clínicas. Para esto contamos con un profesional. Eh, ya fuera pediatra o enfermera de cada equipo de los que participan que eran las personas que me ayudaron infinito a meter los datos y todos mis agradecimientos y como variable eh, pues metemos muchísimas variables lo que nos ha permitido después tener como tantos resultados tan tan lúcidos, no metemos variables del paciente, tanto sociodemográficas como clínicas, variables de la familia, sobre todo como muy centrado en la verbalización de las preferencias con respecto al lugar de fallecimiento y dónde la familia eh, preferían que su hijo o hija falleciera y variables como muy organizacionales de los equipos de cuidados paliativos pediátricos para ver si de alguna manera esto influye el análisis estadístico bueno pues hacemos una, una estadística descriptiva que esto nos lleva también a hacer después una evaluación de la simetría... hacemos un análisis bivariado que esto va dependiendo un poco de la naturaleza de las variables y en función de eso vamos eligiendo una prueba u otra y sobre todo modo hacemos tres modelos de regresión logística multivariado que después los resultados nos pararemos un poco más hacemos tres modelos que intentamos predecir si podemos saber eh, cómo se construye el lugar del fallecimiento Identificar qué posibilidades tenemos de cumplir las preferencias frente al lugar de fallecimiento que había elegido la familia o en qué influye que un paciente reciba o no sedación paliativa. Hacemos multivariante para, estas tres, para estos tres casos. Contamos, por supuesto, con la aprobación del Comité de Ética Provincial de Málaga, que después se expande al de toda Andalucía. Y ya sí que pasamos a los resultados y a la discusión. Bueno, pues durante todo este año, durante todo el año 2019, los equipos que participaron atendieron a un total de 1.146 pacientes, de los que fallecieron 185, lo que supuso una mediana, una tasa de mortalidad específica del 13,1%. Tras excluir a los pacientes de los que no tuvimos suficientes datos como para poderlo incluir en el estudio, nuestra muestra total estuvo representada por 164 pacientes. En cuanto a los equipos, 12 de los 14 tenían atención a domicilio, o sea, eran capaces de hacer visita a domicilio, aunque es cierto que no todos de ellos, no todos los equipos iban a toda la provincia por motivo de dispersión geográfica, y solo dos de estos 12 equipos tenían la posibilidad de dar una atención 24-7. En este total de 164 pacientes no tenían predominio de sexo, había 51% de mujer y 49% hombre, y en cuanto a la enfermedad de base, la más frecuente en nuestro estudio fue la oncológica, con el 48,2%, y la segunda en frecuencia fue la neurológica o neuromuscular, bastante lejos, con el 23,8%. Intentando caracterizar enfermedad de base, ¿no? Y con las dificultades que ya sabemos que esto puede tener, sí que encontramos diferencias a la literatura, lo que siempre decimos en cuidados paliético pediátrico es la, los adultos se basan mucho eh, quizá cada vez menos, ¿no? Pero los cuidados paliativos de los adultos venían como de una raíz de enfermedades oncológicas y esto nos diferenciaba mucho en la pediatría, donde las enfermedades más frecuentes en los equipos de cuidados paliativos pediátricos son enfermedades neurológicas, trastornos genéticos o trastornos congénitos. Y el cáncer supone solo el 20%. Sin embargo, en nuestro estudio la enfermedad oncológica está hasta en un 48,2%. ¿Y esto por qué no lo explicamos? Pues más probablemente por dos motivos. El primero de ellos puede ser por el menor tiempo de supervivencia que tienen los enfermos oncológicos tras ser incluidos en un equipo de cuidados paliativos. O sea, es posible que los equipos de cuidados paliativos sí que estamos atendiendo a muchos pacientes oncológicos, pero que como están con nosotros en el equipo por supervivencia limitada menos tiempo que los enfermos con características neurológicas, al final el tiempo de seguimiento que tenemos con estos pacientes se corto Y esto lo cojamos en un estudio prospectivo. En un estudio transversal sí que nos podamos dar cuenta de esto. Y por otra parte, no descubro tampoco nada si, si nos planteamos ¿no? el sego institucional que siempre ha, ha habido, y sobre todo en el mundo pediátrico, hacia la prestación de servicio en pacientes con enfermedades oncológicas frente a otro tipo de procesos, sobre todo niños con enfermedades eh, neurológicas. Y es verdad que ha habido muchos reportes donde la familia de niños y niñas con enfermedades no oncológicas han visto que sus necesidades se han quedado más insatisfechas que los niños que tenían enfermedad oncológica, y siempre, como en un puntos para reflexionar qué está pasando con este tipo de pacientes. En cuanto a la edad y los tiempos, tenemos una mediana de edad diagnóstico de 1,4 años al diagnóstico de la enfermedad basal, una mediana de la edad de inclusión de 5,2 años y la edad de fallecimiento 6,7 años en nuestra mediana. Si nos paramos un poco en ver qué distribución tiene, los menores de un año suponen alrededor del 20%, el 65% lo forman pacientes entre 1 y 14 años y alrededor del 15% son pacientes mayores de 15 años. El tiempo de evolución de enfermedad, o sea, desde que se diagnostican hasta que fallecen, tiene una mediana de 19,2 meses. Sin embargo, el tiempo de seguimiento por equipos de cuidados paliativos pediátricos solo tiene una mediana de 3,6 meses. Al intentar ver si había diferencia estadísticamente significativa entre la edad y los tiempos con la enfermedad de base, no la encontramos. Parándonos un poquito más todavía en la edad del fallecimiento, sí que podemos ver dos cosas que nos llaman la atención hemos dicho que alrededor del 20% son pacientes menores de un año. Si sabemos y tenemos en cuenta que la mitad de toda la mortalidad infantil ocurre en el primer año de vida, lo primero que nos preguntamos es ¿se están infrautilizando los equipos de cuidados paliativos pediátricos en toda esta era neonatal? ¿no? Pues publicaciones en pediatría van mucho en este sentido y sobre todo van en el sentido de ¿cuáles serían los mecanismos que nos ayudarían a que los equipos de cuidados paliativos pediátricos entren también en estas unidades neonatales? Podría ser a través de la preparación emocional a las familias también, ¿eh? porque no solo depende de los profesionales, también va a depender de las familias, formar específicamente a los profesionales de neonatología en cuidados paliativos pediátricos. Ahora se está desarrollando un grupo a nivel nacional y todo esto va a favorecer muchísimo, seguro, que estas familias tengan como más recogida en este aspecto. E incluir a los equipos de cuidados paliativos pediátricos en neonatología. Con estas medidas que tampoco son ¿no? como súper complejas, sí que se ha visto que en los países donde lo han puesto ha aumentado el número de pacientes en edad neonatal que eran seguidos por equipos de cuidados paliativos pediátricos. Si nos vamos ahora a la otra parte, ¿no? a los mayores de 14 años... Lo que vemos es lo que realmente, o sea, en el estudio nuestro, lo que vemos es lo que estamos viendo en los equipos. Los que trabajamos en equipos de cuidados paliativos, lo que nos damos cuenta es que una parte importante de nuestro paciente no está compuesta por niños, sino está compuesta por adultos cuya condición de enfermedad comenzó en la infancia o la adolescencia. Y de alguna manera, los equipos, ya sea desde la parte como más organizativa, más administrativa, no, no puede ser, no lo podemos operar porque como ha pasado los 14 años, y desde la parte nuestra también en formación, en habilidades de comunicación. Los equipos tienen que estar preparados para atender a estos pacientes que tienen más de 14 años. En la transición al mundo de adultos hay mucha bibliografía que nos habla de las importantes lagunas que tienen y no hay muchos mecanismos que nos garanticen el éxito. Y cuando se le ha preguntado a estos adolescentes o a la familia por qué existen estas barreras, ellos, sobre todo, hablan de tres cosas: no se han hecho dependientes de servicios pediátricos y no falta de confianza en otros proveedores, hacen que no quieran ir al mundo de los adultos. Y muchas veces, una comunicación inadecuada, como desconocemos qué es lo que pasa en el mundo de los adultos nos cuesta también trabajo porque pero es por un sego más profesional que el que pueda tener la familia y nosotros denotamos esa falta de confianza también al paciente a su familia y eso le hace no querer ir no entonces cuidado también con esto y pues mucha relación con los equipos de adultos con respecto al tiempo de seguimiento tenemos un tiempo de seguimiento de 3,6 meses que nos puede parecer bajo y es que esto mmm, también lo vemos no en el día a día que el reconocimiento de que la muerte es inevitable, muchas veces va por detrás de la realidad de la atención médica. Y esto nos hace que muchas veces pues, hagamos esta obstinación, este encarnizamiento, porque como que queremos seguir intentando la salvación, intentando curar, y se hace un acceso tardío a programas de cuidados paliativos pediátricos. A veces es porque no se ha indagado con la familia, y solo son los profesionales sanitarios a los que tú le preguntas, y sin ellos haber. He hecho esta habilidad de comunicación con la familia y haber sentido que siente la familia ellos ya dicen, ¿no? Es que la familia no está preparada bueno, pero le has preguntado, pero o sea, ¿en base a qué? Y muchas veces somos los propios profesionales sanitarios los que no estamos preparados para afrontar que un paciente nuestro, las alternativas curativas no están o que aún estando son muy bajas y tenemos que derivarlo al equipo de cuidados paliativos pediátricos. Y otras veces es real esto aparte de la familia, ¿no? Hay una dificultad en muchas ocasiones y la familia no está capacitada para entrar en nuestro equipo pero sí que lo que se está bastante de acuerdo a nivel bibliográfico es que la familia con mayor tiempo de seguimiento por equipo de cuidados operativos pediátricos se vuelven cada vez más hábiles en apoyar el cuidado de los hijos se vuelven cada vez más hábiles en manejar los síntomas y en administrar también medicamentos no sí, estamos aquí personas no que trabajamos con con, en equipos de cuidados paliativos, tanto de pediatría como de adultos, cómo de frecuente es que la familia te dicen, y yo que tenía tanta reticencia para entrar y quizás lo tenía que haber hecho antes, bueno pues esto nos pasa. Entonces, con mucho espacio, con mucho tiempo, con mucha dedicación, pero también entendiendo que esto es un derecho de los niños que también tienen de recibirlo, ¿no? En cuanto a los síntomas, en nuestra muestra, cuatro son los síntomas más frecuentes: disnea, dolor, aumento de secreciones y problemas del sueño. Y encontramos una mediana de síntomas por paciente de 5,5. Al compararlo esto con la literatura, tenemos una mediana más baja que la mayoría de los estudios, aunque hay muy pocos estudios que vayan en este sentido. ¿eh? Pero eh, había estudios como el de Drake, que hablaba de una media de 11 síntomas, otro el de Pritchard, que hablaba entre 7 y 10 síntomas. Fijándonos concretamente en el dolor, en nuestra muestra, el 50% presentaba dolor y los otros estudios nos hablan de un 87, un 65%, los que específicamente van mirando mmm, prevalencia de estos síntomas. Esto al principio, pues podemos decir, jolín, qué bien lo estamos haciendo, ¿no? Nosotros tenemos menos síntomas, pues será que, que somos más buenos y lo estamos controlando mejor que el resto. Pero bueno, cuidado también, porque no todo, pero de estos cuatro estudios, por ejemplo, dos eh, está, no están referenciados. En nuestro estudio los referencias los profesionales sanitarios cuáles son los síntomas. En, de estos cuatro estudios, en dos de ellos, el de Pritchard y el de Drake, están referenciados por la familia. Y esto muchas veces. Puede hacer que de nuestra manera estemos infraestimando algo. Si nosotros queremos de verdad ayudar a aliviar el sufrimiento del paciente y de la familia y después, esto, ayudarle en su camino de entendimiento en el proceso incluso de duelo posterior, debemos de consultar específicamente cuáles son los síntomas que le preocupan al paciente y a la familia. Puede que nos demos con muchas sorpresas, ¿no? Y aquello que a nosotros nos preocupa, nos inquieta más, realmente no. En lo que a lo mejor nosotros estamos como súper preocupados por la disnea y la madre está preocupada porque tiene un añito y medio y no está comiendo, ¿no? Entonces, y es en la anorexia lo que a la madre le, le preocupa más. Entonces, que tengamos también cuidado en no dar por hecho que lo que a nosotros nos preocupa es lo que le preocupa a la familia. Si realmente lo hacemos así, sí que podremos de verdad hacer una atención centrada en la persona, no solo como desde el punto físico, sino también emocional. Al intentar cruzar síntomas con enfermedad basal, encontramos algo que ya podríamos sospechar, pero que no estaba descrito en la literatura, que pacientes con problemas neurológicos en situación de cuidados paliativos tenían más secreciones y convulsiones, y que los pacientes con problemas oncológicos presentaban más frecuentemente dolor, fatiga y anoresia, problemas del sueño, náusea y vómitos y trastornos del estado de ánimo frente al resto de los grupos. En cuanto a los fármacos, el número de fármacos la semana previa al fallecimiento tuvo una mediana de 6, el más empleado fue la morfina en 90 pacientes, el 54,9%, y la vía de administración más usada en el caso de la morfina fue la intravenosa en el 46,9%. Al estudiar los dispositivos, el más frecuente que se usó fue la oxígenoterapia en el 61,6%. Esta presencia como de politerapia y uso habitual de opioides y de benzodiazepina, pues aquí sí que no hemos descubierto nada nuevo, está como súper descrito en la literatura. Es cierto que quizás en nuestros estudios las frecuencias son más bajas que las que estaban ya descritas en la literatura, pero también es cierto que en, esto, en los otros casos ha habido mucha población de la muestra que ha fallecido en unidades de cuidados intensivos, donde ya entendemos que se ponen más fármacos, y que en otros de los casos son como muy explícitos de pacientes con enfermedad oncológica, donde se centran mucho en el tratamiento de dolor y el uso habitual de opioides va a ser más frecuente. Con esto que concluyo, que hay muy pocos estudios que se centren en el control de síntomas. En la primera parte decíamos, en la última década, sobre todo, no hemos centrado mucho en los aspectos más de prevalencia de epidemiología. Pues es que seguimos ahí, seguimos en aspectos como muy organizacionales de qué niños necesitan cuidados paliativo pediátricos y existe una falta de evidencia de cómo estamos controlando los síntomas. O sea que esto es un camino que se abre en cuanto a la investigación, que será relativamente, yo creo que, que probable que encontremos más estudios en los próximos años. Pasando ya a la sedación, y nos centramos ahora un, unos minutos en la sedación. En nuestro estudio, la sedación estuvo presente en los últimos siete días en el 31,7% de los pacientes y esto aumentó en las últimas 24 horas hasta el 50,6%. Las tasas son similares a las que había descritas previamente en la literatura, ¿no? estudios entre el 50 y el 58,5%. Sin embargo, dos estudios que se publicaron de manera más reciente hablaban de unas tasas bastante inferiores. Esto también puede ser debido a diferencias en las cortes estudiadas, sobre todo en este estudio del 12,3% no eran cortes eh, que fueran extrapolables, y también la falta de, de definición unificada que tenemos a nivel cuando hablamos de sedación paliativa, y esto lo voy a explicar un poquito más adelante. El motivo de indicación de por qué empezamos una sedación paliativa, en el 49% de nuestros pacientes fue por agonía y en el 41% fue por síntomas refractarios, entre ellos los más frecuentes, disnea, dolor y convulsiones. Y el fármaco más empleado fue el midazolán, en el 89,2% intravenoso, con una mediana de dosis de 0,1 miligramos kilo Con respecto a que el fármaco más usado fue el midazolán, bueno, pues el sedante de elección utilizado con más frecuente y todas las guías, tanto nacionales como internacionales, nos hablan que es el fármaco de elección en sedación paliativa, tanto de adultos como de pediatría. Y parándonos ahora un poco en lo que os decía de la definición, ¿no? Aunque es, real, es verdad que existió como mucha controversia, encima, si ya existió controversia en el mundo de adultos, en el mundo pediátrico, que no hemos eh, eh, cogido la definición del mundo de adultos, eh, nos ha costado también más identificar qué niños necesitan cuidados paliativos, cu o sea, sedación paliativa en cuidados paliativos pediátricos y cuál es la definición que usamos. Pero si intenté hacer como un mix de todas las definiciones, y hay algo que todas las definiciones, y cuando digo todas las definiciones, todas las definiciones validadas por grupos de trabajo grandes tienen en común, y es esto: que la sedación paliativa es el uso de medicamentos sedantes para aliviar un sufrimiento que sea intolerable, que provoca síntomas refractarios a través de la reducción de la conciencia del paciente. Y esto, en todas las definiciones, están de acuerdo en que tienen que existir estos síntomas refractarios. En nuestra muestra, esto constituye el segundo motivo más frecuente del inicio de la sedación. Y hemos dicho que los síntomas más frecuentes eran disnea, dolor y convulsiones, bastante parecido a lo que ha estado publicado a nivel pediátrico en la literatura, donde eran disnea, dolor y delirio los que más frecuentemente provocaban inicio de sedación paliativa. Y si veíamos, que esto es un dato curioso y que no estaba descrito anteriormente, ¿qué relación tenía? La dotación de los servicios con respecto a la sedación, vemos que aquellos equipos que tienen menos de 5 años de experiencia se dan más en las últimas 24 horas frente a aquellos que tienen más experiencia. Y también que los equipos que tienen menos experiencia utilizan dosis de infusión más alta frente a aquellos que tienen más experiencia. En esto, con esto qué quiero decir un poco si entendemos las diferencias que existen entre síntomas refractarios y síntomas difíciles entendiendo por síntomas difícil el que necesita una intervención terapéutica invasiva ¿no? que ya pueda ser farmacológica instrumental o psicológica es súper necesario que los equipos de cuidados paliativos pediátricos que cuidan al paciente tengan la experiencia, la experiencia suficiente para tratar estos síntomas difíciles y no considerarlos como síntomas refractarios para esto qué podemos hacer, en qué podemos ayudar, antes de considerar un síntoma como refractario, que nos hayamos dejado, hayamos preguntado en un equipo de cuidados paliativos pediátricos con experiencia, y que nos dejemos aconsejar sobre lo que ellos nos digan. No no descubro nada si digo que también está descrito en la literatura que la fatiga y el agotamiento de los profesionales resultan de un mayor uso de la sedación paliativa. O sea, que cuánto de profesional dependiente es el inicio de una sedación paliativa. Y que para intentar evitar estos sesgos, la creación de unos protocolos estandarizado y a nivel nacional nos va a ayudar en no salirnos de esta guía y que todos empecemos una indicación de sedación paliativa con los mismos criterios. Por otra parte, decíamos que los síntomas refractarios, o hablaba del dolor, de la disnea, del delirio, son hoy he hablado solo de síntomas refractarios físicos, pero si de verdad solo nos no ceñimos ¿no? A, a hablar del sufrimiento o de síntomas refractarios con, su, con síntomas que son o sea, solo físicos y no, no entendemos la angustia vital o el sufrimiento existencial o el malestar si, psicológico, es verdad que nos estamos quedando como muy parcelados dentro del sufrimiento. Y en este sentido también la sedación es la agonía, ¿no? Que se pal como esa sedación que se utiliza cuando el enfermo ya se encuentra en los últimos 10 horas de vida y queremos aliviar este sufrimiento intenso que no tiene por qué ser físico. Y esto es nuestra muestra, la sedación en la agonía, los profesionales sanitarios la reconocieron la, como la primera indicación de inicio de sedación paliativa. No nos pudimos comparar con otros estudios porque este término de sedación en agonía es un término que solo se utiliza a nivel nacional y esto nos incapacitó el poder compararnos con otros estudios. Centrándonos en la causa de fallecimiento, la mayoría de nuestros pacientes, el 61,6%, fallece como evolución natural de la enfermedad basal. Y en cuanto al lugar de fallecimiento, el 40,9% de nuestros pacientes fallecen en el domicilio. Se habló con la familia sobre las preferencias de lugar en cuanto a dónde querían que su hijo falleciera en el 76%, y de las que se habló, la mayoría, el 56%, dijeron que preferían que su hijo falleciera en el domicilio. Encontramos también mayor porcentaje de familias que elegían el domicilio si, el, si, eran, si ellos eran subsidiarios de recibir visitas por el equipo en los domicilios. Y también encontramos una, asoci una asociación claramente positiva, significativa, entre que para yo cumplir una preferencia tengo que conocerla y tengo que haber dejado que la familia me lo haya expresado antes o haberla explorado antes. Entonces, la expresión por parte de los familiares de las preferencias respecto al lugar de la muerte tenemos que tenerlo en mente como un indicador de calidad en cuidados paliativos pediátricos. Al intentar cruzar tiempo de seguimiento con lugar de fallecimiento y conocer preferencia, lo que nos encontramos es que mayores tiempos de seguimiento por el equipo de cuidados paliativos pediátricos con respecto a los pacientes y a su familia hacen más probable que los pacientes fallezcan en el domicilio y también mayores tiempos hacen más probable que, la que con la familia se hable de este lugar de fallecimiento. Por esto ¿Qué podemos entender? Que la derivación, siempre decimos, ¿no? ¿Por, ¿por qué queremos seguir más tiempo? A los pacientes. ¿Por qué queremos que no hagan derivaciones tempranas? Porque es importante que nos dé tiempo de conocer a los niños, que es importante que nos dé tiempo de conocer a la familia. No salen la, cuando la exploración sobre valores, preferencias, cosas como mucho más delicadas que no te salen, no las explora como una perspectiva de futuro en las primeras visitas. Necesitamos ir conociendo, hacer un número de visitas y así de verdad podremos irnos anticipando de manera como más progresiva y más gradual, ir incorporando estas preferencias en el cuidado del hijo que ellos tengan. ¿no? Eh, con esto sí que es verdad que sobre todo estudios europeos nos hablan que el que haya existan programas formales de cuidados paliativos pediátricos con un horario formal, con un equipo formal, que se hagan campañas educativas no solo dentro de los centros hospitalarios donde trabajan, ¿no? sino también a nivel poblacional y que ese, cuidado paliativo, ese equipo de cuidados paliativos pediátricos tenga diseñado desde bien al principio un plan de expansión es lo que nos va a hacer que cada vez se nos deriven antes a los pacientes a los equipos de cuidados paliativos pediátricos. Con respecto a la experiencia de los equipos, encontramos que el mayor, era mayor el porcentaje de familias que verbalizaban estas preferencias si el equipo tenía una experiencia mayor de 5 años. ¿Con esto qué queremos decir? Que los equipos de cuidados paliativos pediátricos no vale solo componerlos. También tienes que mantener a los profesionales que trabajen en ese equipo en el tiempo, ¿no? En los profesionales de cuidados paliativos pediátricos se queman, y esto tampoco es ninguna novedad que os lo cuente. Y cuando lo, lo hablas con gente que no se dedica al mundo, eh, y, 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 y si tú a alguien le dices estoy en cuidados paliativos pediátricos y me voy a ir, al final todo el mundo que piensa, hombre, normal, pero por el qué, por la fatiga, por compasión. Y esto no es real. La gente que trabaja, cuando se han hecho estudios de calidad de vida profesional, los profesionales que trabajan en cuidados paliativos pediátricos sienten una satisfacción profesional más alta derivada de esta compasión que en otras especialidades, como puede ser atención primaria o consulta con un menor riesgo de quemarte en este sentido. Sin embargo, ¿qué es lo que quema a los profesionales de cuidados paliativos pediátricos? La parte como más institucional, la parte del burnout, la falta de ratificación formal de la intervención, el que esté en un equipo de cuidados paliativos pediátricos pero que esté tres días porque otros dos días te tienes que ir a urgencias o te tienes que ir a cubrir una planta. Esta organización inestable es lo que al final quema a los profesionales que trabajan en los equipos de cuidados paliativos, sobre todo en cuidados paliativos Pediátricos. Con respecto a los equipos y este lugar de fallecimiento, encontramos un mayor porcentaje de pacientes fallecidos en domicilio si el equipo le hace visita en casa. Y también encontramos un mayor porcentaje de pacientes que fallecen en el domicilio si el equipo tiene esta atención completa, que hablamos del 24-7. 24 horas al día, los 7 días a la semana, o sea, los 365 días del año, habíamos dicho que eran dos equipos los que cubrían esta atención a nivel nacional. Con respecto al lugar de fallecimiento, es verdad que mmm, la Asociación Europea de Cuidados Paliativos nos dice, la atención domiciliaria centrada en la familia es el objetivo de los cuidados paliativos pediátricos. Sin embargo, lo que seguimos viendo es que la mayoría también en nuestro estudio de los niños y niñas en situación terminal siguen falleciendo en los hospitales. Eh, en estudios es verdad que cuando hablamos de cuántos pacientes fallecen en domicilio o cuántos fallecen en el hospital, hay una variabilidad que es brutal. Un estudio de Corea del Sur no habla del 7% que fallecen en el domicilio, en Inglaterra hay otro bastante reciente que no habla del 45%, uno en Alemania del 86%, pero en este caso está como bastante cercado porque son solo de unidades de, como muy específicas de cuidados paliativos pediátricos. Entonces, cuidado, ¿no? Porque aún sabiendo estos datos, que hay una variabilidad que es brutal, los datos epidemiológicos no son necesariamente representativos de la ubicación preferida de la muerte, ¿no? Si yo, en un equipo de bajo ingreso, o sea, en un país de bajo ingreso, fallezco en casa porque no tengo posibilidad de llegar al hospital, pero a lo mejor tampoco era donde yo quería fallecer, ¿no? O donde yo quería que mi hijo falleciera. Entonces, en este sentido, que la ubicación no sea el, el indicador de calidad, sino que se cumplan las preferencias que quería la familia, debiera ser el indicador de calidad. Deberíamos de hacer como un viraje hacia el otro lado y de entender que realmente es lo que la familia quiere, ¿no? viendo si había variables predictoras que alguna nos dijera como que actuara de predictor independiente eh, había estudios que nos habían hablado que la mayor edad del niño o el diagnóstico de una enfermedad de base en concreta, sobre todo la enfermedad oncológica eh, eran predictores independientes para que los niños fallecieran en domicilio o sea, era más probable que un niño falleciera en domicilio cuanto más mayor fuera o si la enfermedad era oncológica, sin embargo en nuestro estudio no lo encontramos, ni relación entre la edad ni, con, ni relación eh, respecto a la enfermedad de base con esto segundo, es cierto que en nuestro país pasa algo como muy raro, que no pasa en el resto de Europa, que es que la mayoría de los equipos de cuidados paliativos pediátricos en nuestro país se han basado en iniciativas ajena a la oncología. Y sabiendo ya que los enfermos neurológicos son como más complicados, de naturaleza menos predecible, ¿no? No sabemos muchas veces. E -e este cuadro recurrente sí que va a ser el último. En enfermos oncológicos vemos como la velita que se va apagando y la vemos más clara. Y con enfermos neurológicos esto no lo vemos tan claro muchas veces, ¿no? Tenemos esta dificultad para identificar la etapa terminal. Pero es verdad que también, una vez vencida esta barrera, los profesionales de de equipo en España, somos capaces de asumir el final de vida en domicilio también en la enfermedad neurológica, ¿no? También en la enfermedad no, no oncológica. Y por esto creo que nosotros no tenemos este sesgo de que los niños con enfermedad neurológica fallezcan más en los hospitales que los niños con enfermedad oncológica. Eh, la mayor parte en Estados Unidos hacen un estudio donde nos dicen que la mayor provisión de equipos de cuidados paliativos aumenta el número de muertes en domicilio, resultados como muy parecidos a los encontrados en nuestro estudio. Un estudio en Europa dice que sin que tú tengas equipos de cuidados paliativos pediátricos, la tendencia sería que a largo plazo se moriría fuera del domicilio, se moriría en los hospitales. Y este equipo que hablábamos de Alemania nos dicen que los equipos que brindan atención domiciliaria 24-7 tiene este 84%, entre el 84 y el 86% de los pacientes que mueren en su domicilio. Y es lo que encontrábamos en nuestro estudio también, ¿no? Es que disponer de equipos de cuidados paliativos pediátricos con posibilidad de atención domiciliaria y atención 24 horas al día, 7 días a la semana, aumenta la probabilidad de morir en el domicilio. Con respecto a la sedación, nos encontramos que los pacientes que fallecen en el hospital precisan más frecuentemente sedación que aquellos que fallecen en el domicilio. Y también que aquellos que fallecen más en el hospital no solo es que necesiten más sedación, sino también necesitan más vías, más ondas nasogástricas y más ventilaciones mecánicas. Esto, bueno, pues también lo podíamos entender, ¿no? Los pacientes que mueren en ámbito hospitalario están más expuestos. Están más expuestos a dispositivos, a medicamentos, a sedación, a diagnósticos, a pruebas complementarias, a procesos invasivos. Y es que en el ámbito hospitalario todo pasa más al final. Promover un modelo domiciliario de sedación paliativa debe ser como lo más adecuado, pero no porque nosotros lo digamos o no porque, sino porque normalmente es donde los niños y las niñas y los adolescentes quieren pasar los últimos días de su vida, que es en su casa, con sus seres queridos, con su, en su cuarto, con su muñeco, con su peluche, con su juego. No, normalmente no quieren estar en un hospital. Eh, con respecto a la sedación y conocer las preferencias del lugar los niños cuyos padres habían manifestado estas preferencias tenían menos probabilidades de recibir sedación en las últimas 24 horas o sea que qué importante es hablar con las familias no de y no evitar ciertos temas que pueden ser incómodos y cuando no se manifestó esta preferencia se diagnosticaba hasta tres veces más la situación de agonía y por lo tanto se usaba atención paliativa para sedación para hacerse acciones paliativas para aliviar este sufrimiento intratable. Pues qué importante es comunicarse con las familias, con los pacientes cuando tienen esta capacidad cognitiva, ¿no? Eh, en la medida que el niño lo permita y es que la planificación anticipada de decisiones va a disminuir la necesidad de sedación paliativa. ¿Y por qué? Porque hablar de las preferencias del lugar de fallecimiento es hablar de muerte. Y si yo hablo de muerte me da la opción de planificarla. Y cuando hablamos en concreto de sedación paliativa de qué tenemos que hablar. Pues hay que aclarar la intención de las intervenciones, pero no solo con la familia, sino como decíamos, ¿no? Los niños son los protagonistas también con ellos en la medida que ellos puedan entender. Tienen que saber para qué está, para, para qué pongo yo una sedación paliativa. Para cortar, no. Lo estoy poniendo para aliviar este sufrimiento intratable con las medidas previas. Tengo que obtener también este consentimiento que es verbal, que no hace falta que sea escrito. Dar el tiempo suficiente tanto al niño a la familia y dar el apoyo que la familia necesite. Bueno, pues para todo esto se necesita tiempo, muchas entrevistas y muchas intervenciones por parte de los equipos. Y ya por último, en los resultados, en el análisis multivariante, os presento los tres análisis multivariantes que hicimos. Eh, con respecto al modelo de cumplir preferencias ajustado a edad de sexo, nos encontramos que las preferencias familiares con respecto al lugar de fallecimiento era más probable que se cumplieran cuanto más tiempo de seguimiento tuviera la familia por el equipo de cuidados paliativos pediátricos, si se hacían visitas a domicilio o cuando la causa de la muerte era la comorbilidad o la progresión de la enfermedad basal. O sea, no eran causas inesperadas. El segundo análisis multivariante nos habla de fallecer en el hospital y lo que nos dice es que los pacientes que no reciben visita a domicilio o que no son atendidos por un equipo que tiene atención completa al 24-7 o con los que no se ha hablado de preferencia del lugar de fallecimiento, pues va a ser más probable que estos pacientes fallezcan en el hospital. Y por último, el análisis multivariante con respecto a la sedación paliativa, encontramos, encontramos que era más probable recibir una sedación paliativa en pacientes que tuvieran una que hubieran sido atendidos por equipos de cuidados paliativos pediátricos con una experiencia menor a cinco años y en cambio disminuía la probabilidad de recibir sedación paliativa si la familia había verbalizado la preferencia y si esta preferencia de la familia era por el domicilio. Con respecto a las limitaciones, ya estamos acabando de nuestro estudio. Eh, nuestro método de recopilación se basó en la revisión de historia clínica y esto bueno, pues tiene el seco que ya sabemos de un análisis que en nuestro caso fue ambispectivo. La patología basal, que el tamaño de algunos subgrupos según la clasificación de Feuner que fue la que utilizamos eran insuficientes para detectar diferencias, por eso hablamos todo el rato de oncológico y neurológico y no nos da opción de hablar de metabolopatía u otro tipo de enfermedades y que con respecto a la sedación paliativa en concreto no registramos duración ni nivel de sedación ni efectos secundarios que pudiera provocar. Con respecto a perspectivas futuras, pues como hablábamos, estudios de prevalencia nacional, análisis de factores organizativos, análisis de control de síntomas, todo esto es un campo que todavía nos queda mucho por, por explorar, abordar sobre todo la inclusión de variables reportadas por los propios pacientes y las familias, ¿no? no solo lo que el médico piensa, sino lo que ellos piensan con respecto a la situación que ellos están viviendo, evaluar también, crear protocolos que homogenicen las prácticas alrededor, alrededor de la sedación paliativa, esto también iba a ser muy importante. Y con respecto a las conclusiones, eh, pues sabéis que en una tesis es como que se leen, así que si queréis, pues lo hago igual y os la leo. Son 14 conclusiones. Y la primera de ellas es que este trabajo, bajo nuestro conocimiento, constituía el primer estudio multicéntrico en nuestro país sobre atención al final de vida en pediatría, en cuidados paliativos pediátricos. La segunda conclusión es que nuestros datos muestran un escenario con deficiencias en la accesibilidad y desigualdad en la distribución de la provisión a los servicios. Casi la mitad de los pacientes atendidos por equipos de cuidados paliativos pediátricos en situación de últimos días padecían una enfermedad oncológica como patología basal. También encontramos que más del 15% de los pacientes que fallecen a cargo de los equipos tenían más de 14 años y de ellos la tercera parte eran mayores de 19. Como quinta conclusión, identificamos pero, pero, que un paciente de que seguimiento que más prolongado, de equipo, se asocia significativamente con la muerte en domicilio y con la expresión de las preferencias de la familia y el cumplimiento de esta Encontramos que para que sean respetadas las preferencias de las familias tenemos que conocerlas y para abordar esa difícil comunicación tenemos que contar con profesionales que ya tengan experiencia. Identificamos también factores que hacen que las familias prefieran el domicilio como va a ser eh, que, que tengan la posibilidad de recibir visitas y la experiencia de los equipos de más de cinco años. Con respecto a los síntomas, disnea y dolor van a ser los más frecuentes. La mayor parte de la familia prefiere el domicilio como el lugar de atención al final de vida. Disponer de equipos de cuidados paliativos pediátricos que realicen asistencia 24/7 y que tengan posibilidad de hacer visita a domicilio va a hacer más probable que los niños, niñas y adolescentes en situación de cuidados paliativos pediátricos fallezcan en su domicilio. Encontramos también que más de la mitad de los pacientes atendidos por estos equipos reciben sedación paliativa en las últimas 24 horas y esto era más probable si se tenía el fallecimiento en un entorno tenía lugar en un entorno hospitalario. Los profesionales sanitarios describen la sedación en la agonía como el principal motivo para iniciar una sedación paliativa. Los equipos de cuidados paliativos pediátricos con menos de cinco años de experiencia sedan más frente a aquellos con más experiencia y además utilizando dosis más alta. Y la última de las conclusiones es que los hijos de padres que habían verbalizado sus preferencias en cuanto al lugar de fallecimiento iban a tener menos probabilidad de sedación paliativa. Y además, esta probabilidad disminuía si habían elegido el domicilio. Como lugar atención al final de la vida para su hijo y ya estaríamos pues queda a vuestra disposición de cualquier cosa que, que queráis cualquier, cualquier duda genial María José qué bien Cuánto, qué interesante <laughs> cuánta información claro mucho y bueno, y qué y potente, ¿no? Que hayan participado pues casi todos los equipos de cuidados colectivos pediátricos que había en ese momento en, en, en España, ¿no? Sí, sí, esa es una de las grandes fortalezas, la verdad, porque cuando lo lancé pues con miedo también, porque no sabes con tan bien cómo la gente va a responder, ¿no? Y uh -huh. súper bien, porque fue un trabajo muy importante de gente que fue rellenando de cada paciente todas estas variables, porque se recogían, bueno, pues muchas variables de cada paciente. Eh, pues nada, te están agradeciendo mucho en el chat. Gracias por exponernos un trabajo muy interesante, muy agradecedor. Bueno, dándote las gracias, felicitándote también por la exposición. Eh, bueno, y queréis plantear alguna pregunta, algún comentario, alguien quiere compartir otro punto de vista, alguna eh, bueno, experiencia en este tema. Hemos tenido una niña. Dice Pablo, gravísimo fallecimiento en domicilio, pero padres divorciados, custodia compartida y nula relación entre ellos. ¿Qué opinas? Claro, eh, bueno, que, que cada vez nos enfrentamos, ¿no? A familia, el concepto clásico de familia que teníamos ya no es. Entonces cada vez nos enfrentamos a, en pediatría ante situaciones de familia pues, más complejas, donde las relaciones muchas veces pues, son muy difíciles y estas relaciones de adultos enturbian el mejor bienestar del menor, que al final es donde tenemos que ir. Entonces, en la medida de lo posible, como equipo, intentar centrar el objetivo, que todos estamos hacia el mejor interés del niño. Y y esto es lo que mucha ayuda en este sentido son muy difíciles entonces a veces nos dejan que en muchas ocasiones no que sean los psicólogos del equipo los que entren pero a través de conversaciones como sí que pediatra y enfermero sí que esto no no suele haber tanta discrepancia y ni tanto rechazo por parte de la familia Muchas veces, si no dejan entrar al psicólogo que ayude a la toma de decisiones, si el psicólogo os recomienda también a vosotros cómo entablar conversaciones, cómo ir sacando conversaciones e intentar siempre esto, tener como muy claro el centro, el mejor interés del menor y qué podemos hacer nosotros estamos sobre todo para proteger los intereses del menor no esto, esto después también eh, lo hablaba el otro día con Laura la que sí que está rotando con nosotros después tendremos que promover que se tomen decisiones que los padres tomen decisiones que los pacientes tomen decisiones tendremos que acompañar estos momentos por supuesto que sí pero que sobre todo tenemos que estar para protegerlo a ellos entonces para proteger un entorno donde la niña pueda fallecer en unas condiciones pues que sean las más óptimas para ella mm. También te dice Agustina, en la atención primaria siempre hay problemas con la transición de los niños de pasar de pediatría a consulta de ¿no? adultos. Sí, claro. que esto es. Mmm... En Málaga estamos haciendo como una vez al año, eh, con, tanto con pediatra como enfermería, hacemos algún curso formativo en el hospital de cuidados paliativos, de crónicos complejos, y todo esto nos ayuda. Y cada vez más estamos intentando eh, que la atención primaria esté presente en los domicilios, aunque los niños tengan un nivel de complejidad alto. Pero al final yo creo que esta combinación de recursos, si no, eh, eh, es insostenible. Entonces, esta combinación de recursos. La transición a adultos es difícil, es verdad, pero a lo mejor hay niños que no tenemos que transicionar, ¿eh? que, que también esto es un punto. Tendremos que transicionar a aquellos que sean como más altables, pero un niño con una parálisis cerebral que tenga 16, 17 años, que pesa 15 o 20 kilos y que sabemos que su mortalidad va a ser en los próximos años, tenemos que transicionarlo. Pues no sé. En, en nuestro hospital, la verdad es que nos dejan bastante. Eh, quedarnos con este tipo de pacientes y hemos ido a ver pacientes incluso ingresados en hospitales de adultos, aunque no lo ingresen en nuestro hospital por características organizativas o no lo intervengan en nuestro hospital, pero al final es siempre intentar también en este sentido lo mismo que decía antes, ¿no? Priorizar dónde va a estar mejor el niño, qué tipo de atención se le va a dar, dónde va a estar mejor la familia. Pues, y, y si somos capaces, porque a lo mejor pensamos que sí, pero, pero no somos capaces porque estamos hasta arriba. Hay otras, dos... Hay otras dos preguntas en el chat o en... comentarios, María José, sobre la atención primaria. Rocío te pregunta cuál sería el papel de la atención primaria y Vicky quisiera destacar el papel coordinador de las enfermeras gestoras de caso, tanto de hospital como de atención primaria. Total, o sea, con, el, con la, esta parte de enfermeras gestoras de caso, total. Eh, eh, ¿Y cuál es el papel de la atención primaria? Pues... Este, el que cada vez se impliquen más en el cuidado, y no digo que se impliquen más porque ellos no tengan implicaciones, sino porque los hemos sacado nosotros de esta implicación también, y esto entonces no me da culpa, es como súper frecuente que al final el niño viene al hospital, ya se queda como mm, adherido a este sistema hospitalario donde es muy, muy difícil devolverlo a la atención primaria. Entonces nosotros cada vez más, niños con nivel 3, que es cuando hablamos como de la máxima complejidad dentro de la complejidad ya de la atención paliativa, intentamos que en primeras visitas la hagamos con el enfermero gestor de caso del centro de salud con el enfermero de pediatría del centro de salud y con el pediatra del centro de salud. A veces esto es súper ideal y se puede, otras veces no es la primera visita y es la segunda, la tercera, pero que yo creo que la implicación tiene que ser como muy grande porque al final vosotros pensáis, ahora en Málaga somos tres pediatras, ¿no? Con tres enfermeras, pero llevamos toda la provincia de Málaga con ayuda de CUDECA que también nos soporta en una de las partes. Eh, para hacer una visita tenemos pacientes justo frigiliana o en ronda o en... Eh, a ver, va a haber visitas que sí que podamos hacer y otras que sean un poco más soportables por el equipo de, de atención primaria y que sea que el niño también, aunque esté en un proceso de final de vida, también va a tener fiebre y también pueda tener un parvovirus o un rotavirus o, y todo esto con mucha coordinación con los pediatras de atención primaria, la verdad es que nosotros, tanto en pediatría como en el, tanto en enfermeras gestoras de casos como en enfermería de primaria, estamos encontrando una respuesta súper positiva. O sea, creo que había más parte de que se estaban implicando poco porque no los metíamos en el circuito, pero están muy dispuestos a colaborar. todos son cosas como muy positivas que nos encontramos, sí. Eh, también te pregunta Rosa, ¿cuántos equipos de cuidados paliativos pediátricos existen en Andalucía? Todas las provincias tienen un equipo en Andalucía de cuidados paliativos pediátricos. Es verdad que la dotación eh, no en todas las provincias es la misma, pero en todas las provincias al menos hay un pediatra y una enfermera dedicado a cuidados paliativos pediátricos. Aunque repito, en algunas provincias no sea una atención plena, ¿eh? no sea una dedicación plena del pediatra. Eh, pero, o de la enfermera, pero todas las provincias tienen una, sí, tienen un, un equipo de cuidados paliativos pediátricos con el que podríais contactar en cualquiera de las provincias y vamos, ellos estarían encantados también, sí. um, um, Bueno, una persona que no tiene el nombre dice desconozco si los pediatras de los centros de salud tienen o no en su cartera de servicios las visitas domiciliarias. Claro, esto yo como que siempre, lo, he, lo, he, esto siempre lo, lo escucha, Yo nunca he leído una cartera de servicio, entonces no lo sé, pero siempre lo he escuchado mucho desde directores nuestros que nos han dicho, es que no sabemos si los pediatras tienen su cartera de servicio. Es que no. nosotros lo que no hemos encontrado es que los pediatras, pues, si tienen actitud, van al final. ¿Cuál es la cartera de servicio de un pediatra que sea diferente a un médico de familia? no eh, Los médicos de familia van a domicilio, trabajan en el mismo ámbito, en primaria. Eh, y cuando de verdad ha habido una resistencia, bien, porque no, no ha pasado en algún caso, ¿eh? porque el director del centro de salud no haya visto conveniente que el pediatra saliera o porque el pediatra tiene un cupo tan alto que no ha podido salir, sí que ha encontrado un hueco que para de manera preferente ver a nuestros pacientes. A primera hora del cupo, a última hora del cupo para no encontrarse con otro paciente en estos momentos que vuelva a haber como mucho COVID, mucha infección viral, pero bueno, cuando se ha podido, los pediatras van a los domicilios, cuando no se puede, el, el paciente va al centro de salud pero al final es un recurso que les queda muy cerca de casa, o sea que tenemos que intentar usar, claro A lo mejor no sé si hay alguien de pediatría eh, o de enfermería pediátrica de atención primaria conectado que pueda responder si en su cartera de servicios lo tiene Sí, sería genial, porque la verdad es que yo cuando, cuando no lo hago, nadie lo tiene claro. ¿no? Si sí no se aclara la duda. Bueno, la, que había, la persona que había hecho esta, este comentario era María del Mar o la María del Mar, de la Sur de Granada, de un equipo de cuidados paliativos. Y dice, no nos consultan niños al equipo de soporte de cuidados paliativos a domicilio. Pues igual, porque los lleva el equipo de, de Granada, ¿no? Posiblemente, pues ¿no? sea, si a ellos no les llegan las consultas, al área sur. Claro, porque aquí dicen, no nos consultan niños, al equipo de soporte. Claro, exacto. Claro. Sí, depende del área de cobertura de cada provincia, ¿no? Es que a lo mejor son pacientes que sí que pueden. Eh, Granada. ¿Esta es de Granada, María? Este que fue, Granada. Que fue, que fue reconocido. Eh, Granada sí que llega como al área metropolitana, si sí, a lo mejor no han tenido algunos fuera, o no lo sé, en cada provincia estamos haciendo un poco lo que podemos. ¿eh? Si sí, ellos soy, se apañan soy, soy, con el pediatra sí, del centro de salud, pues bueno, un poco. Mmm, sí, esto, esto al, al final la relación debe ser también bidireccional, que esto es muy importante. O sea que si vosotros pensáis que, y lo digo en primera persona, es de Málaga igual, ¿eh? Si hay enfermería de Málaga, pediatras de Málaga, que sientan que están llevando a algún paciente, yo siempre digo, nosotros los pacientes no nos los tiene que derivar un pediatra al hospital, ¿no lo puede derivar? cualquier profesional sanitario que detecte la necesidad, entonces una enfermera gestora de caso, una una enfermera del centro de salud, una pediatra del centro de salud, si se entiende que hay una necesidad de esto, pues nos lo derivan directamente. A, en la página de la Asociación Española de Cuidados Paliativos Pediátricos PESPAL vienen los correos electrónicos de cada unidad de toda Andalucía y los números de teléfono de los buscas de toda Andalucía, o sea que nuestro acceso lo podéis conseguir de manera relativamente fácil, solo con mirarlo en la web de la sociedad. Y ahí están de toda España igual, por si nosotros quisiéramos derivar un paciente a Valencia o donde fuera. Y yo creo que esto es, al final, ver qué necesidad hay y no quedarnos quietos, sino intentar buscar cuáles son las soluciones. ¿sí? Patricia dice, a nivel funcional, las guardias de paliativos son localizadas. Si tenéis una atención en la guardia, eh, eh, pasáis de forma presencial, son muy pocos para tanta cobertura, es admirable. Claro, este es un tema crítico ahora mismo, justo, ¿eh? A tocar un punto crítico. Ahora mismo, guardia eh, de paliativos, eh, tenemos guardia en final de vida, Málaga y Granada. El resto de provincias, Sevilla, está ahí como en marcha, que parece que las van a empezar pronto, pero que estemos reconocidas estas guardias desde hace como dos, tres años, quizás, en eh, Málaga y Granada. Estas guardias son localizadas con posibilidad de atención presencial si la situación lo requiere. Y por ahora en Málaga, bueno, y en Granada igual, son solo de pediatra y, y no tenemos enfermería. Entonces, bueno, pues peleándonos un poco, estamos ahora justo con servicios centrales de que nos pongan enfermería en la guardia, que obviamente, como entendéis, es indispensable, y que todas las provincias tengan esta guardia. Así que, pero bueno, poco a poco. Poco a poco, sí, ojalá que se consiga prontito. Mira, tenemos respuesta de la pregunta que hicimos sobre atención primaria. Agustina dice, soy enfermera gestora de casos y en mi centro no lo tienen en agenda. Eh, pero sí hemos tenido un caso y sí se ha ido al domicilio con la pediatra. Eh, pero Agustina, ¿tenerlo en agenda, no tenerlo en agenda es igual que no tenerlo en cartera de servicios? Bueno, ahora sí podemos contestar después. Mientras tanto... Mireya dice, en Murcia el equipo de crónicos complejos y cuidados domiciliarios y paliativos, 24 horas por 365 días, tienen seis pediatras, seis enfermeras, psicólogas y trabajadoras sociales, fisioterapeutas y trabaja con varias asociaciones para dar vida a los niños y las niñas y acompañamiento al duelo. Pues, pues está fenomenal, ¿no? Porque Murcia, eh, geográficamente hablando, será como una provincia o dos de Andalucía perdonad mi desconocimiento creo que por pues, más o menos no o sea que tenéis bastante una dotación comparativamente con la nuestra bastante buena ¿no? Sí lo de Murcia es brutal la verdad es que es como un, la envidia probablemente ahora de, a nivel nacional sea el equipo que ha desarrollado Murcia que de hecho creo que le le, han, le acaban de galardonar a Murcia por esta parte ayer antes de ayer salió en prensa justo eh, es brutal lo que, lo que han conseguido sí sí de eh, toda sí, la bien. Murcia, Enhorabuena, sí, qué bien, qué gusto. Y además, fisioterapeutas también, ¿no? Adviento como un sueño. Todavía, eh, todavía. Eh. María José dice qué suerte en Murcia. <laughs> Todos decimos que suerte en Murcia. <laughs> eh, Agustina, aunque no tengan agenda los pedidos para atención de es cuestión de necesidad. No sé si está en cartera, pero habitualmente es cuestión de que se haya la necesidad y la disponibilidad. Bueno, si tenéis esa flexibilidad, tengáis. Mireia, no, Murcia es la región de Murcia. Sí, 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 claro. Entendí, entendí región, perdona la provincia lo dije por asimilar un poco, o sea, por hacer un poco la comparación con nuestro territorio, ¿no? Como Murcia es unipro, la región es uniprovincial, por eso en mi cabeza he hecho esa comparación. Pero sí entendíamos que no era la ciudad, sino toda la región. Pero aún así, es, eh, bueno, comparado con otros territorios, con otras comunidades autónomas, pues más chiquitita, ¿no? Y me equivoco con la nuestra bueno, muy bien, de momento no hay nada más en el chat. ¿Alguien más quiere comentar algo por el chat o preguntar algo, plantear algún otro tema o abrir un micro y hablar? O tú, María José, ¿quieres decir alguna cosa para ir cerrando la sesión? Eh, pues nada más, la verdad es que muchas gracias a todos por estar, que gracias a ti de nuevo por invitarme. Y que espero eso, que esto al final creo que es como algo de seguir y seguir trabajando y todo esto nos tiene que seguir motivando a seguir haciendo cosas en este sentido que es tan necesario y tan, tan bonito que, que, bueno, que ojalá sigamos. Que creo que al final hemos desarrollado mucho, aunque después no quejemos y creo que hay una parte de crecimiento que va en el sufrimiento y está en quejarnos, ¿no? Para seguir creciendo hacia arriba. Pero que si miramos hacia atrás en Andalucía, cómo se han desarrollado los cuidados operativos pediátricos en la última década, es brutal. Las relaciones que tenemos entre nosotros, cómo vamos creciendo como equipos también, eh, bueno, es que es súper bonito, la verdad que, que sí, que, que estoy, estoy muy orgullosa y creo que estamos todos muy orgullosos de que hemos hecho un equipo humano muy chulo entre pediatras y enfermeras en Andalucía. Y con un objetivo muy común y con unas ganas también de desarrollarnos en este sentido y de, sobre todo, no quemarnos por el camino. Entonces, estamos siendo muy comedidos también, estableciendo pasos y vamos avanzando, pero como creo que lo estamos haciendo de manera quizá un poco más lenta a nivel institucional de lo que nos gustaría, pero también de manera firme, que esto de, hay alguna manera que nos ayuda también mucho, que lo hagamos así firme. Así que, que nada, que ojalá sigamos así y que. Que nada, que encantada de trabajar con todo y que si desde algún punto se detecta una necesidad, yo invito de verdad a que os pongáis en contacto con los equipos provinciales de los que ese paciente sea subsidiario de recibir, porque es que seguro que van a estar encantados, que es que gente es tan accesible que, que no os van a poner ninguna, ninguna pega. Muy bien, bueno, pues también en el chat te siguen dando unas gracias por la exposición y la felicitación por compartir este trabajo. Yo felicitarte una vez más por este trabajazo, por tener la valentía de hacer además un estudio tan potente, multicéntrico a nivel estatal y por, bueno, también quisiera aprovechar un poco desde la red, ¿no? Es una, desde RedPal es una de nuestras eh, objetivos, así a medio plazo, intentar fomentar o estimular, o facilitar o estimular o motivar a que se hagan eh, más investigaciones en cuidados paliativos y en cuidados paliativos pediátricos, por supuesto, entonces Creo que tiene mucha potencia presentar un estudio como este, ¿no? Tan valiente eh, y con tantos resultados y de tanto interés. Eh, bueno, pues porque creo que eso también puede animar a otros compañeros y compañeras a lanzarse a investigar, ¿no? En este caso ha sido para ti tu tesis doctoral, sí pero bueno, puede ser, puede ser otro tipo de trabajo compartido. Y fijaros, María José fue súper valiente y lo lanzó no solamente a su equipo, sino a a todos los equipos de, de pediátricos de, del Estado y ha tenido súper buena respuesta. Muchas veces se nos pasan un montón de ideas por la cabeza, ¿no? En temas que nos gustaría saber, en los que nos gustaría que se investigara y a lo mejor, bueno, pues muchas veces también es cuestión de lanzarlos, a ver quién se suma al carro, ¿no? Entonces, también felicitarte por haber tenido el arrojo de proponérselo a todos estos equipos. La respuesta que tuviste también fue muy buena. Enhorabuena a todas las personas que han colaborado contigo también. También, Mireya, te dice gracias, María José. Un sido muy valiente, muy importante y un inmenso trabajo. Bueno, desde respaldo, sumamos a ese agradecimiento y a la felicitación por el, por el trabajo, por tu tesis y por la, y por la sesión que has impartido. Y muchísimas gracias por tu colaboración, María José. Muchas gracias a todos vosotros.